transportistas a nivel nacional ha levantado falsas alarmas de saqueos por personas inescrupulosas para sembrar el terror en diversos centros de abastos de la capital. La gente que ve corriendo despavorida son comerciantes del mercado Unicachi de Villa El Salvador, quienes cerraron las puertas de sus locales ante la llamada de un supuesto saqueo. A partir del mediodía, 2:10, esa hora empezó a comentar saqueo, una falsa alarma, pero parece que por ahí un grupo entraron, dice que están andando en un cúster. Ya va, hija, ya va. La misma situación se reportó en el Emporio Comercial de Gamarra, donde los asistentes del lugar tuvieron que correr varias cuadras para resguardarse. Incluso en el video se ve a una de estas personas con un palo en la mano. Acá venían con palo, con piedra. ¿Estaban corriendo? Estaban corriendo. ¿Pero no saquearon nada? No, no saquearon, gracias a Dios. La presidenta de la Asociación Gamarra Perú negó rotundamente que en el conglomerado textil se hayan registrado saqueos. Un pequeño grupo de facinerosos en la parte de 28 de julio, saliendo del emporio, han empezado a dar voces de alarma, a ver quién los sigue. A través de ambulantes, jaladores y personas, lo que han hecho es empezar a correr la voz. Otro de estos disturbios a causa de una falsa alarma también se vivió en el mercado Edén de Surco, donde los minoristas, atemorizados, no tuvieron otra opción que cerrar sus puestos. Puta, chicas, no sé qué hacer, no sé qué hacer, no sé qué hacer. Por seguridad, los encargados del centro de abastos cerraron hasta las rejas del mismo mercado, donde los clientes permanecieron encerrados por unos minutos. El distrito de Magdalena tampoco se salvó de estas revueltas. Los videos grabados desde un celular muestran cómo las personas se atrincheraban junto con el personal policial que pasaba por la zona. La municipalidad distrital comunicó al público que todo se trató de personas malintencionadas que buscaron generar alarma y confusión en la zona comercial. Señores, hay saqueo en ciudad. Saqueo en ciudad, están cerrando todos. Las voces de saqueo también se escucharon en un mercado de San Juan de Miraflores, donde los vendedores cerraban uno por uno las puertas de sus locales. Están cerrando los clientes. Los clientes están cerrando. Lo ocurrido hoy se trataría de un psicosocial para provocar temor y confusión en la población. Saqueo en ciudad, están cerrando todos. Así es, hay que evitar generar más pánico y hay que ser muy responsables con lo que uno reenvía, sobre todo en redes sociales o por el WhatsApp. Si a usted, por favor, no le consta que eso haya sucedido o no viene de una fuente 100% confiable, no lo reenvíe. Funcionarios de la